Para Agua Cielo, lo importante es el interior. Por eso me propusieron ir en búsqueda del interior de la moda, recorriendo costa, sierra y selva para elaborar una prenda que una las tres regiones en una pieza única. Continúa mi viaje. Llevo conmigo la tela y voy en búsqueda de más talento, el que le dará color a nuestra pieza. La selva es diversidad en recursos naturales, cultura y sobre todo sensaciones. Sentir la naturaleza es parte importante de este proyecto, porque ella nos dará su color y sus texturas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Ay, ya llegamos, ya, al fin. Visito Puerto Miguel, una comunidad situada en la Reserva Nacional Pacaya-Zamiria. Aquí las mujeres artesanas, organizadas en la asociación Las Mariposas del Yarapa, nos ayudarán a complementar nuestra pieza con accesorios tejidos a mano por ellas mismas. Esta es la chambira, este blanco, natural, y esto ya está teñido. Increíble, está lindo el trabajo, cada vez hay más cosas. Bonito, ¿no? Y con el mismo palito de la chambira suena. Estoy trabajando esta pieza especial en colaboración con Agua Cielo, en que va a reunir el trabajo artesanal que hacen ustedes. Entonces quiero que me ayuden a trabajar algunos detalles que me faltan para esa pieza. Quiero también que ustedes me ayuden a ver, oye, podemos hacer esto, que me den más ideas. Y también podemos hacer otros más chiquitos para tener. ¿Es Kiara? Ajá. A mí me gusta incluir los semillas porque se le da más visto bueno, ya, más bonito. Ya, claro, incluyanlas. Con que cada una haga uno ya es suficiente. Quiero que la pieza que estamos haciendo recoja la energía de este mágico lugar, que se impregne de su esencia. Por eso le pedí a Nelvis, experto en tintes naturales, que nos enseñe lo que más sabe. Yo hace tiempo ya que conozco a Kiara, la señorita Kiara. Ella nos dijo que vamos a trabajar juntos, queremos hacer unos vestidos con diseños de lo que hacen las madres artesanas de la comunidad y también con tus tintas naturales. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Cómo estás? Bien. Acá vengo con unas telitas que las he hecho en Huancavelica, en los telares artesanales, sí, con algodón, porque quiero ver de hacer algunos tintes, sí, contigo. Tenemos para hacer, yeah, y usted puede elegir el color, el tono, yeah, que yo te voy a mostrar acá. Este es el achote para, yeah, hacer. Entonces podríamos hacer un poco de retama para mezclarlo con el achote, sí, y usando la otra parte huito negro. Sí, este amarillo, uh-huh, lo puedo combinar con el rojo, sale un naranja, uh-huh, más claro. Claro. Se puede combinar entre los colores que tengo acá. Podemos en realidad hacer una mezcla, ¿no? Sí. Ya está, vamos a secarla. Ya, está, sí, está buenazo. La selva del Perú nos permitió estar conectados con lo que nos rodea para sumergirnos en su interior. Ahora nuestro proyecto sigue adelante con los colores y texturas de la naturaleza.